Gente, en este vídeo vamos a seguir hablando de lo que habló Laporta en la entrevista de Sports 3, en este caso de lo referente a Griezmann y a Ronald Koeman. Hablaremos por otro lado de una noticia sorprendente sobre Ansu Fati y del aplazamiento ya oficial del Sevilla-Barça de Liga. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha dicho Laporta en la entrevista a Sports 3 en dos partes. La primera, ha hablado de la salida de Antoine Griezmann del equipo. Entrevistado en el programa 11 de Sports 3, Joan Laporta se refirió a la salida del club de Antoine Griezmann, del que elogió su actitud y compromiso. No era el jugador que necesitábamos, admitió el presidente del Barça diciendo: creo que podría haber dado más, pero las circunstancias eran complicadas. Quizá no encajaba en el sistema del Barça. Laporta, sin embargo, recordó que la actitud de Griezmann siempre fue la correcta y que es un jugador muy vivo, que el año pasado hizo goles, especialmente en la Copa. Le envié un mensaje deseándole toda la suerte del mundo en su nueva etapa, añadió Laporta sobre el jugador francés que volverá al Atlético en forma de cesión. Y Laporta no solo habló de Griezmann, sino que también salió al paso de las informaciones que dicen que Laporta está imponiendo a jugadores o incluso el cruifismo a Ronald Koeman. El presidente se refirió, entre otras cosas, a Ronald Koeman y su continuidad en el club la temporada que viene, aunque el abogado y empresario no desveló nada. Sí quiso dejar claro que confía en él, que le respeta y que no ha puesto condiciones como que jueguen Ricky Puig y Samuel Umtiti para cerrar su renovación. Dijo lo siguiente Laporta: Koeman tiene todo mi apoyo, mi respeto y toda la confianza para que pueda trabajar lo más a gusto posible. A veces, como soy un futbolero, me he dejado ir en conversaciones off the record con algunos compañeros vuestros periodistas, pero a Koeman lo respeto mucho, no le he impuesto nada de lo que se ha dicho, indicó el máximo mandatario del conjunto barcelonista al ser cuestionado sobre ello. Lo que sí aclaró que no se negocia en el Barça es el estilo de juego, aunque admitió que pese a sus decisiones, cree que Koeman piensa igual. Lo dijo así: el estilo de Johan es innegociable y el cruifismo de Koeman es incontestable. Tiene un retrato de Johan en el despacho. En el Dream Team también teníamos a Salinas. Hoy hablaba con Jordi Cruyff y me recordaba que también su padre tomaba a veces decisiones que se salían del modelo, como también lo hacía Pep, reflexionó. En relación a cómo va la posible renovación del entrenador neerlandés, Laporta admitió que está en conversaciones con su representante para fortalecer la posición de Ronald. Dijo lo siguiente en palabras textuales: ya hemos hablado un par de veces con Rob Janssen, su agente. Vamos hablando. Al entrenador le dije que tiene que estar fuerte, no puede estar en la posición débil de acabar contrato, por lo que planteé la posibilidad de ampliar el contrato, declaró Laporta, que por otro lado quiso cederle el mérito a Koeman por el fichaje de Memphis Depay, que hasta ahora está siendo todo un éxito. Fue todo un acierto de Ronald, mucha gente dudaba y ahora es el que vende más camisetas. Con el entrenador hay que estar siempre a tope, si no está muy solo, pero yo necesito hablar de fútbol, así estoy más tranquilo, señaló, dejando claro que sus conversaciones con él no cesarán. Por último, reveló que no tiene una mala relación con Xavi Hernández, pese a lo que se dice, aunque no quiso hablar de la posibilidad de contratarle en el futuro por respeto a Koeman. Comentó lo siguiente Laporta: el tiempo nos va bien a todos, le tengo mucho aprecio, le quiero mucho y me tiene a su disposición, pero ahora nuestro entrenador es Koeman y hablar de Xavi en clave de futuro sería una falta de respeto para Ronald. Así concluyó Joan Laporta. Por tanto, Laporta que desmiente categóricamente cualquier imposición a Ronald Koeman
nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos ahora con una noticia sorprendente que ha salido a la luz y ha sido la intención que tuvo el Barcelona de vender a Ansu Fati por 100 millones de euros. Ansu Fati es una de las grandes promesas del Barcelona e incluso parece que tiene el futuro del club en sus espaldas. El joven jugador heredó el 10 tras la salida de Leo Messi, algo que se entiende como una gran responsabilidad. Sin embargo, esta posición de la que goza el atacante podría no haber sido siempre así. Según informó el larguero de la cadena SER, la entidad azulgrana intentó venderlo por 100 millones de euros durante el mercado estival. El cuadro culé llegó a poner al futbolista en venta e incluso sondeó a varios clubes para encontrarle una salida. Esto se debió principalmente a la mala situación económica que atraviesa el Barça, que le obligó incluso a perder a Messi. Joan Laporta, en su entrevista 11, salió al paso de estas afirmaciones para desmentirlas. Lo dijo así: no es verdad que lo pusiéramos en venta. Yo creo que al final todo se distorsiona. Ni recibimos la oferta, ni lo teníamos en venta, explicó el dirigente. Sea como sea, las cosas parecen haber cambiado tras el cierre del periodo de traspasos. Ansu Fati cuenta ahora con un papel fundamental en la plantilla pese a llevar casi un año sin jugar, e incluso desde que en Barça se plantearon renovarle para que tenga un mayor blindaje. Mientras tanto, el joven español sigue preparándose para su vuelta. Ya lleva 2 semanas trabajando con el equipo, mientras que se espera que pueda reaparecer sobre el césped del Camp Nou ante el Granada. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo el larguero lo dice muy claro: el Barça intentó vender a Ansu Fati este verano por 100 millones de euros. Vamos ahora a hablar del aplazamiento del Sevilla-Barça de Liga. Tras el culebrón sobre la disputa de 2 de los encuentros de la próxima jornada liguera, el Consejo Superior de Deportes admitió la resolución de la Liga, por la que los encuentros entre el Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés quedaron oficialmente aplazados. Un nuevo episodio de guerra entre los dos máximos organismos del fútbol español se vislumbró en el horizonte. La Real Federación Española de Fútbol consideró innecesario el tener que aplazar ambos partidos debido a los compromisos internacionales de Sudamérica. No obstante, la Liga pensó lo contrario y a partir de ahí comenzó su cruzada en solitario. Rubiales no accedió a las demandas de Javier Tebas y la fecha de dichos compromisos no se vio afectada, es decir, no se procedió ni al aplazamiento ni al cambio de hora. El máximo responsable de la Liga intentó salirse con la suya tras la negativa de la Federación Española a la suspensión, a través de un nuevo comunicado emitido al Comité de Competición. Tebas mostró su total desacuerdo con la medida. Dicho ente federativo tampoco le dio la razón, considerando que no se trataba de una razón de fuerza mayor. Finalmente, la Liga lo dejó todo en manos del Consejo Superior de Deportes, que emitió la resolución final en la mañana del martes, dando la razón a la Liga. No obstante, la Federación Española dispondrá de un plazo para realizar las alegaciones correspondientes. Los clubes solicitaron que el partido se aplazara, ya que los futbolistas que acudiesen citados con sus respectivas selecciones en Sudamérica apenas iban a contar con el descanso adecuado para llegar en óptimas condiciones a los encuentros con sus clubes. Uno de los más perjudicados por la negativa del aplazamiento fue el Sevilla, que perdía a 3 jugadores futbolísticamente importantes: Acuña, Papu Gómez y Montiel, mientras que en el equipo azulgrana solo se ausentarían Araujo y Dest, aunque el estadounidense sí apunta a estar presente en el Sánchez Pizjuán. Por su parte, el Villarreal tendrá que hacer frente a la citación de Foyt y Rulli con Argentina y a la de Estupiñán con Ecuador. La posibilidad que se barajó fue la de trasladar ambos choques al domingo. Sin embargo, la semana que viene comienza la Champions League y el calendario quedaría igualmente apretado, ya que Barcelona, Sevilla y Villarreal debutan el martes. Tienen que descansar como mínimo 72 horas. De este modo, las únicas opciones que estaban sobre la mesa eran la de disputar dichos partidos en la fecha y hora estipuladas, con o sin los internacionales, y la de aplazarlos definitivamente. En este caso, como ha sucedido, habrá que buscar una nueva fecha a los 2 compromisos. Por tanto, estaremos muy atentos a las nuevas fechas de los 2 partidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!